de verdad de Dios. Tragedias que hay en la vida que nos llenan de dolor, tragedias que no se olvidan, que suceden sin razón, dejando en muchas familias tristes en el corazón. Voy a pedirle a mi pueblo, eleven una oración, pidiéndole al Dios del cielo nos mande su bendición para aquellos que murieron y que nos dé su perdón. Adiós, queridos amigos, nos duele en el corazón porque los hemos perdido, Dios sabe por qué razón. Aunque estemos afligidos por la pena y el dolor, hoy los audaces del ritmo continuarán su misión. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Domenico el Audaz, con el corazón destrozado por la tristeza y el dolor, cantándole a mis amigos y paisanos que tuvieron la mala suerte de perder la vida en aquel fatal accidente. Yo quisiera pedirles, como es costumbre, un minuto de silencio para ellos, pero conociéndolos como los conocimos, a Benito Lara Ramírez, cantante de Los Audaces del Ritmo, y a Catarino Velázquez, el Plutón Mayor, como todos le decíamos, con esa gracia y esa picardía, estoy seguro que allá en el cielo donde nos estarán escuchando, a ellos no les gustaría ni la tristeza ni el silencio. Por eso voy a pedirles, para ellos y para quienes con ellos murieron, un cariñoso aplauso. ¡Gracias! Gracias, amigos, por compartir con nosotros la tristeza y el dolor. Y no olviden que se vale llorar y que no es vergüenza llorar por un amigo. Adiós, queridos amigos, nos duele en el corazón porque los hemos perdido, Dios sabe por qué razón. Aunque estemos afligidos por la pena y el dolor, hoy los audaces del ritmo continuarán su misión. Claro, amigos, esto si ustedes nos lo permiten, ya que ustedes son quienes nos hacen y también quienes nos olvidan. Ojalá que tengamos la buena suerte de seguir contando con su cariño y con su aceptación. Mientras tanto, reciban el corazón de los que aún quedamos con vida. Y no olviden que somos de ustedes y vivimos para ustedes. ¡Gracias! Bien, amigos, vamos a olvidarnos por unos minutos de la tristeza y el dolor, para recordar a Los Audaces del Ritmo en una de sus últimas actuaciones en vivo. Esto es Sal y Agua. Y un, dos, y un, dos, tres. Y
bruta como espuma, muéstrame el sentido mío. Salí agua nuestro idilio te volvió. Salí agua nuestro idilio te volvió. Este es el último que hemos grabado, esa última producción que ha sonado bastante en la radio, donde viene Ole Torito, la vida es puro hueco, me quiero casar, y este es uno de esos, dice. Ayer cuando salí de mi casa, muy contento para mi trabajo, solo tuve que subir al metro. Ay, Dios mío, pero cuánto relajo. Uno me empujaba por aquí, otro me empujaba por allá. A la vez todos quieren salir y a la vez todos quieren entrar ahí. Pero en medio de tanto relajo, conoce una chica muy bonita, que gritó, va por aquí bajo, y moviendo muy bien su bolita. Yo no sé qué tiene esta mujer, que al momento ya me hizo voltear, sin quererle, sin darme por qué, detrás de ella tuve que bajar. Pero déjeme, créeme, mi amigo, porque es algo que a mí me faltó. Un hombre que enredó conmigo, un billete en la mano le dio. Hace tonto y pude comprender algo que me llenó de dolor. Y es que ya no era otra mujer, era una vendedora de amor. Es cierto, esto es muy cierto. En cada parada están las chicas del metro. Qué cara, mira y qué cuerpo. Por Dios que parece bien las chicas del metro. Es cierto, esto es muy cierto. En cada parada están las chicas del metro. Qué cara, pero y qué cuerpo. Por Dios que está reteniendo las chicas del metro. Esto es muy cierto. En cada parada están las chicas del metro. Qué cara, pero y qué cuerpo. Por Dios que está reteniendo las chicas del metro. Es cierto, esto es muy cierto. En cada parada están las chicas del metro. Qué cara, pero y qué cuerpo. Por Dios que está recibiendo la chica del metro. Que está reteniendo la chica del metro. Es cierto.
que cante el metro. Por los que ya están bailando, vemos que van pasando poco a poco, y así queremos que vayan pasando poco a poco, esperando que no se vaya la luz de la historia, de la historia de los audaces. Él apagó. Ajá. Ahora sí que no se vaya la luz. ¿Por qué? Ay, pero ¿por qué? Ay, porque no digo santa, amor. En un baile que yo estaba, oigan esto que pasó. Ay, pero qué bueno que pasó. Todito estaba tan lleno, señores, qué apretazón. Qué mentiroso. La cosa estaba animada, pero vino el apagón. Y al quedarse todo oscuras, vino luego el agarrón. Juanita gritaba, y como doña Teresa, real sus cuantas Ignacias, gritaba la temperada. Por favor, hagan Luis Nata. A don Pedro le pegaron, con grito de a Rosita le calaron la puntita del tacón. A José va le picaron, con ojo y así gritó. ¿Quién fue el gran atrevido? ¿Quién fue el que me lo picó? Amor,
y gozando y moviendo, moviendo así. Vaya y para acá, vaya y para acá, vaya y para acá, vaya y para acá. Esto es Audaces en Vivo, presentando lo mejor de su repertorio, lo mejor de lo que han hecho a lo largo de casi 25 años, en vivo en esta ocasión, especialmente para que ustedes pasen los mejores momentos con alegría y con mucho entusiasmo. ¿Por cuánto me lo das?
Continuamos con más música. Si quieren aplaudir, lo pueden hacer con toda confianza. Y si no, es igual. Ya estamos muy aplaudidos nosotros, así que pues ya para que tengamos más aplausos. Este tema es otro más de la historia de los Audaces. Así que, pues seguimos invitando a la gente que esté ahí en entrada. No sabemos ahí porque no se ve de aquí hasta allá. Pero pues si hay algunos, no queremos que se tarden tanto. Queremos que pasen ya, como lo han hecho ya muchas personas que ya están bailando y la están pasando muy bien aquí, disfrutando de la música de los Audaces, del ritmo, sus amigos de siempre. Así que, pues, seguimos con más música. Seguimos entregándonos más temas de la historia de los Audaces. Y este es algo no muy viejo. Este es, y dice, él, el Amacao. Bueno, sigue. Catarino, vamos a ver, háblale un poquito a la gente, a ver si así pasa. Ay, buenas noches, ¿cómo están, querido público de aquí de, ay, Valle Nacional? Ella es Lucrecia Pérez Peláez, la de los Plutones, ¿ya no la recuerda? ¿No ay, dejaste creo... algún macho aquí en alguna ocasión? Ay, yo creo que sí, pero ya no anda todavía aquí. No anda. No, todavía no llega. Ay, pero mientras llega me voy a amarrar a otro. ¿Hay alguno que te gusta? Ay, sí, fíjate que sí. ¿Cuál, a ver? Ay, el de la camisita blanca, ese que está ahí de espalda. Rico, papito, ¿cómo te llamas? Creo que sabe llamar a Bundio. Ay, o Procopio. Procopio. Ay, mira nomás. Te agarra la mejilla, ¿verdad? Sí te la voy a agarrar yo, mi amor. Esta es Lucrecia. El papel que hace Catarino Velázquez, el rorro del güiro. Ese es otro tema
y seguimos con más temas para que sigan bailando todos. Esta es la historia del perrito. El pachoncito. El perro lanudo de Juana. Juana, tiene pera de lanudo todos, todo viene a acariciar. Juana, tiene pera de lanudo todos, todo viene a acariciar. Cuando lo saca a la calle, todos lo quieren tocar. Pero el perrito lanudo empezó luego a ladrar. Juana, tiene pera de lanudo todos, todo viene a acariciar. Juana, tiene pera de lanudo todos, todo viene a acariciar. Y se agarraba dormido, pero así lo logré. Ese perro me mordido, el de la gordo de pie. Juana, tiene pera de lanudo todos, lo quieren acariciar. Juana, tiene pera de lanudo todos, lo quieren acariciar. Continuamos con más música para que sigan bailando y la sigan pasando muy bien los que ya andan moviendo el resorte. Así que les invitamos para que lo sigan haciendo bien los audaces y su historia. Este es otro más que le vamos a entregar. Y claro, esta es la última producción que salió al mercado. Esta noche estamos con ustedes y queremos que nos acompañen, pasen con su boleto. Este tema es de la historia de los audaces, claro. Esto es mi carcacha. Texas. ¡Ándale! ¡Rico! ¡José!
rica el canto se paró. Rica el canto se paró. Hoy le vemos la palanca, luego el acelerador. Fuentes de la batería, hotel que me da los calibre en la puntería. Repite bien la bobina, también el distribuidor. Thank you.
Querido público, ahí estoy muy triste. ¿Por qué estás triste? Ay, porque tengo muy poquito público. No importa si con un macho. Ay, pero con lo que tengo y con lo que doy. Con un macho te basta, ¿para qué quieres tanto? El de la camisa blanca no está, ya se fue, creo. Tú no te apendejes que como ahí se lo llevó la pinche vieja porque no creo que me lo iba a llevar, ¿eh? Continuamos con más. Con más música. Con más temas de la historia de los audaces. Eso es para ustedes, dice el bocadillo. Dame tu mano, carnal, dejemos de odiarnos tanto. No tiene gasto seguir peleando. Ella se marchó con otro. Qué chasco el que nos pasó. Hagamos papel de tontos. El bocadito ya se fregó. Yo convencido ya estoy. Cuando algo no es para ti, más que le hagas la lucha y así le busques, ya ves que sí. Ella me decía te quiero, a mí también por igual. Así que olvidemos broncas, no tiene caso pelear, carnal. Ni tú, ni tú, ni yo. Y la paloma voló, el bocadito sabroso, vino otro y se lo comió. Ni tú, ni tú, ni yo, quizás que el que nos pasó, nosotros peleando a muerte, y la paloma voló. Esto fue el bocadito, continuamos con más música. Gracias. Ok, gracias. Este es un tema de ayer, de los inicios, y dice el Vaselina. Y ahora sí tengan que cuidado, porque ahí en el tiempo es muy peligroso. Anda, anda que viene. Vengan con los señores que han llegado a la ciudad. Es un tipo muy mal ahora, casi capaz de robar. Yo no estoy exagerando, pero usted no se imagina. Es un tipo de cuidado que le llama Marcelina. A mi barrio llego, se ha llevado a mis vecinas. Es cuando miran sus citas que ha llegado Marcelina. A mi barrio llego, se ha llevado a mis vecinas. Es cuando miran sus citas que ha llegado Marcelina. A la hija de Don Panchito, a la hija de Doña Cupi, la hija de Nicomedes, la hija de Doña Rosa. Ajá. Mucho cuidado, ¿eh? Vámonos, 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 vámonos.
chiquitos que se muy bonita, te le va con vaselina. Señora buena chiquita, aunque no sea coscolina, si es que ella tiene 15 años, te le va con vaselina. A mi barrio ya llegó, se ha llevado a mi destino, es cuando mira su cita que ha llegado vaselina. A mi barrio ya llegó, se ha llevado a mi destino, es cuando mira su cita que ha llegado vaselina. A la hija de Don Panquito, a la hija de Doña Cu.